Es que, espérenme. Es que además cuando te cambias se quita la música. Ya voy, es que no olvidé cambiar el overlay. Y activar el speak. John, ¿ya estás en casa? ¿Cómo va todo? Platícanos, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Te extrañamos mucho. Mucho, mucho. Ahora sí, a ver si se escucha bien el juego, lo voy a subir un poquito más. Vamos a ver si ahora hacemos que ya no se desconecte el control, ya lo conecté por cable. Cat-John-SW. Ya estoy en casita, sí. Hoy me dejaron irme. Qué bueno, Cat-John. Yo creo que así, a ver. Víctor Javiers, sin asustarse. No prometo nada. Porque ya hoy nos vamos a adentrar a... De hecho, más bien voy a cambiar la luz de colores. Hoy nos adentramos al sótano. Y la verdad no sé qué va a pasar. Cat-John-John-SW. Esto es nuevo para mí, entonces no sé qué esperar. Pues espera confusión. Mucha confusión. Sí. Porque no sabemos ni qué onda. Así que, pues vamos. ¿Cómo estás, Vic? ¿Cómo están, Eduard? Tun, 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 tun. Estoy bien ciega. Estoy jugando el Majora's Mask y me está costando un montón. Híjole. ¿Se escucha bien el sonido? Si en algún otro... ¡Ay, güey! No mames, no mames. Me espanto un buen. ¡Ah! No pusimos el de pulso, ¿verdad? Sí. El de... Espera, sin verlo. El de la galleta de la suerte. A ver, espérense. Edward-I-LH. Sí, el sonido va bien. Vamos a ver si puedo poner el del pulso, a ver si quiere funcionar. Porque la verdad la vez pasada me costó un montón. Así me espantó. Tun, 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 tun. No esperé que ya tan rápido pasara algo. Híjole, chavos, yo creo que ahora sí me va a dar miedo. Esperen, vamos a ver. Se me fue por completo lo de Pulsoid.
Ahí voy. ¿Cómo están? ¿Cómo va su viernes? ¿Se van a comprar el Pokémon Arceus? Cat-John-John-SW. Desde el lunes que me fui, por eso no estuve presente. Cuéntenme qué hicieron. Solo vi tu mensaje de Instagram, Gina, y yo en plan, no puedo, jaja. Ay, es que Víctor Javiers. Nope. no, yo sí me lo quiero comprar. Es que el punto, estábamos el lunes de Pokémon lo cambiamos por lunes de Splatoon y no, y quería jugar Víctor con nosotros y queríamos jugar en liga, pero nadie quería jugar liga. Cosmo todavía no podía, entonces dijimos, ¡ah, cachón! Un cachón salvaje podría. Me voy a intentar como por 4 minutos. Si no funciona, pues ya. Vamos a reiniciar. Es que es lo malo de este detector de pulso. No es como tan con, o sea, no se conecta tan fácil. ¿Ya cenaron? ¿Qué vas a cenar, Vic? ¿Pancito? Es bien temprano ya, ¿no? Welcome. Dashboard. Widgets. Dashboard. Tú, Eduard, tú, Cat John, ¿qué van a cenar? Cat-John-John-SW. No he cenado, le voy a pedir a mi hermana que me haga cena. Tuve un hambre esta semana. ¿Y qué se te antoja cenar? Edward-I-LH. Sí, ya cené, ¿y tú? Yo ya. Y por eso me acordé, porque tengo un pulso de gorda. Listo. Ahora sí. Tengo miedo. Sí me asustó el que tan rápido ya esta cosa se pusiera loca. Cat-John-John-SW. Sanguichito de Se huevito. me ¡Ay, qué antojó un rico! sanguichito de huevito. Esa es una buena It's opción. me parrita 87. ¡Parrita! ¿Qué onda que hay para hoy? ¡Ay, Víctor jueguito de Javiers. terror! El que se asusta pierde. No, pues yo ya valí. Edward-I-LH. Voy con un Dila del demonio, pero sé que es mi internet. Momento Latam. Híjole, lo peor es que no me acuerdo qué teníamos que hacer. Acuérdense que cuando empiecen a ver la manchita roja abajo, avísenme. It's me parrita 87. No manchen, nadie contestó mi mensaje de WhatsApp. Yo, sabes, tú te había dicho que estaba encerrada. Cat-John-John-SW. ¿Qué tipo de sustos son? Son screamers. No, no sé. Víctor Javiers. Bu. O sea, mira. Yo no te alcancé a contestar, perdóname, parrita. No puedo permanecer mucho tiempo en la oscuridad porque podría empezar a alucinar. Edward-I-LH. Tú no has valido, tú lo lograrás,
Tómalo con calma. Tengo fe en que podrás lograrlo. Híjole, yo tengo miedo. Híjole, sí tengo miedo. Cat-John-John-SW. Estaba medio viendo Dark Karen Sbtuber. Sí. Caja de herramientas. Unas pinzas. Unas tijeras. Un galón de gasolina. ¿Cómo no se abren esos cajones? Acuérdense que no podemos estar mucho tiempo. No sé ni dónde agarré eso. Ay, no. Pues ya no hay más nada, ¿verdad? Aquí. Híjole, por si las dudas. ¿Cómo tomo las pastillas?
Maldita sea. Ah, okay. Es con el gatillo y X. Vamos a dejar aquí un frasco. Ah, no, sí las puedo. Es que ya vi un encendedor acá arriba. Con el auspicio. No sé ahora qué más tengamos que hacer. Eso pasa mucho en este juego, Kat. Yo no sabemos qué tenemos que hacer. Ah, esa puerta no hemos entrado. Y mi cabeza se está poniendo roja. Cosmonova-bajo. Miren, guardar cintas de video. ¿Qué sigue? Cosmonova-bajo. ¿Cómo estás, Geo? Asustada. Que de hecho más bien siento que ya no se está moviendo mi pulso y no, ya está desconectado el pulso. Miren, subimos y se apaga la luz. Creo que es más de percepción, ¿no? ¿Tú cómo estás, Cosmo? Cosmonova-bajo. ¿Cómo mides el pulso? Con la Mi Band y una aplicación que se llama Pulsoid. Pero no sé por qué se desconectó. Se quedó con mi pulso de 95 de gorda.
Cosmonova-bajo. Oh, qué cool. Vino Parrita y dijo que por qué no le contestamos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Por qué somos tan malos amigos? Tun, 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 tun. Cosmonova-bajo. Ah, sí, cierto, se me olvidó. Cat-John-John-SW. Ya regresé, pedí ayuda para venirme a mi cuarto que no puedo caminar bien bien. Muy bien, ya a descansar, acomodarte y descansar. Quique Ordaz. Gracias por ese post con cero 102 mi personitas. pulso, estoy muy Cat-bajo mal. John guión bajo SW. Gracias por esos Gracias hosts. por ese host con cero personitas. Ay, tengo miedo. Es un juego de terror. Cat-bajo-John-SW. Voy a ir a saludar a los tíos, ahorita vengo. Muy bien, Cat-John. Edward-i-LH. Vale, Cat-John, suerte. Tenemos que ir a la parte de arriba. La pregunta es cómo llegamos a la parte de arriba si no hemos agarrado ninguna llave. No vimos ninguna llave aquí en el sótano. Ay, ese bichito me espantó. No estoy en la oscuridad. Ah, esa está atascada. Ay, me choca perderme aquí.
lo tiré, ¿cómo lo agarro? Ya había aprendido cómo interactuar. Ahí está. Préndete. No le atiné. Sigo sin llegar sin eso. ¡Ah! Ya llegué. ¿Por qué la vez pasada no había llegado? Edward-I-LH. Trata de calmarte, Geo. Sé que podrás hacerlo. Tengo miedo. La vez pasada no pudimos. Ahora ya pude. Tengo mucho miedo. Ay. Ok. Ya abrimos abajo. Ya podemos ir para arriba. ¿Están listos o no? Cosmonova guión bajo. Eso parece pete de Plastaschen. Edward guión bajo y guión bajo LH. La vez pasada no funcionó, quizás por lo de la lavandería. Tal vez. ¡No mamen! ¡Ahí está la silla! Va a ser un baby phone. Edward guión bajo y guión bajo LH. ¿O atraveaste algún espejo? No lo sé, hasta ahora se me estabilizó el acceso a Twitch al parecer. Por ende me he perdido de gran parte del avance. Faltan piezas. Falta algo. No manchen todos los cuadros. Ay. Edward guión bajo y guión bajo LH. Y de nuevo se me churió la señal de video, solo me funciona el chat. 5037. Sí, 5037, ¿no? O
50-30. No sé, 50-37. Acuérdense, 50-37. ¿Por qué lo juego? Porque tengo muchas ganas. Nunca he jugado un juego de terror. Cosmonova guión bajo 50.373. 50-37. Ah, 50-37-3. A ver. Ah, tienes razón, ya lo encontré ahí abajo. 50-37-3. En el piso también está. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Psicosis, demencia, esquizofrenia. ¿Ya vieron la pared? I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Y entonces... Ay, no me quiero asomar. Y luego, entonces, ¿cómo salgo de aquí? Parece que falta algo. Una pantufla. Allá la encontré. ¿Se abrió la puerta? Cosmonova guión bajo. ¿Qué? No vi. Pusimos la pantufla en la cama y se desapareció todo. Y se abrió la puerta. Bajo cubers. Ay, no se enciende. ¡No! Ya no quiero.
Ya bajé el sonido porque sí me está dando miedo. ¿Cómo estás, Coopers? ¿Listos? Cosmonova-bajo. Apaga la luz. MR-Cubers. Que haber detrás tuyo. Nada. V. Muriendo de miedo. Listos, ya vamos. ¿Cómo va? Híjole, le bajé el sonido y no escuché nada. ¿Ustedes oyeron algo? ¿Y cómo la tiro? MR-Cubers. Escucho pisadas a tu izquierda guión bajo. Ah, sí, era aquí. Sí me da curiosidad que sonó, no sé. Ah, es de llave. Una llave. Electricidad, electricidad. ¿Dónde está electricidad? ¿O por qué tiene electricidad? Dice que había... estaban cosas pendientes de niño. ¡Ay! ¡No! ¡Préndete, maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! No mames, siento mi pecho y dice esto que tengo 75 de pulso.
Ya no está el espejo. ¡Ay, no! Bueno. Volvemos a ver por ahí. Hay una puerta por acá. No recuerdo haber visto sangre. ¡Guácala! Ay, no, no quiero. Okay, yo creo que no vamos a acabar este juego nunca. La verdad siento aquí el pecho así al todo lo que da. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Ay, no. Ya no puedo subir. Y ahora,
Cosmonova guión. ¡Ah, Cosmo! Se puede agachar. No, no se puede agachar. Sería como interactuar. Pero no me deja. Y ya no me deja regresar. ¡El mechero está casi vacío! Ya valí madres. Ya se apagó. Y luego... Tengo una llave. Ya no puedo hacer nada. Ay, Eduardo, fue horrible, horrible, horrible todo. Pero ahora ya no sé qué hacer. De nuevo nos hemos quedado atascados. Bajé por esa tripa. Seguimos un camino de sangre. Y además aquí por lo que veo el tema es que ni siquiera está prendiéndose el cerebrito. Y aquí vimos pasar un hombre de derecha. Ay. A izquierda. Se nos acabó el mechero.
¿qué hacemos? ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Y ahora? Edward-y-lh. ¿Qué está sucediendo? Te tengo en modo radio. Estamos en un pasillo con barrotes a los costados y no hay nada que pueda hacer. A ver, vamos a ver la guía que nos dio Edward. Ay, no manchen, sí, siento que me voy a morir. Estamos con Dolores, ¿verdad? Ya abrimos eso. Sí, dice que nos agachemos. Pero no me puedo agachar. Edward-y-lh. Changos, quisiera poder ayudarte. ¿Cómo me agacho? Dice, es que sí dice que me agache. A ver. Último guardado automático. A ver si no le estoy regando. Miren, ahí vamos a ver a una persona. Ah, apretando. Madres. ¿Qué es eso?
Ah, son espejos. Ay, no. ¡Ah! ¿Ya vieron? ¿Ahí hay alguien? Ay, no sé qué tenemos que hacer. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, se escucha un ruido muy fuerte. Se escucha como una grabadora. No sé qué hay que hacer.
Ahí hay algo tirado. Ah, yo lo tiré. Ay, voy a hacerme para atrás. No sé qué tengo que hacer con la persona esa. Ya no está. Ay, no. Tengo mucho miedo. Pasó nada, solo no sé. Madres.
Ay, no mames. No mamen, 7%. Ah. A ver. Ya lo iba a dejar hasta aquí. No, mira, ahí está. No, yo no estoy haciendo nada. Es todo. No mames. Hay cadenas. No. ¿Qué pedo con las cadenas? ¿Qué? ¿48? ¿Ya estoy muerta? Sí, aquí nos vamos a quedar. Cat-John-SW. Hola, ya vine. ¿Quieren jugar algo? Ya, por hoy ya. Por hoy fue mucho terror. Tenía 40 mi pulso, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué me he perdido? En serio, quisiera poder ver y saber lo que está sucediendo. Mira, no te preocupes, Eduard. Si quieres lo puedes ver para la otra. Hasta aquí le vamos a dejar por ahora. Ay, no, así estuvo. ¿Qué quieren jugar, Cosmo, Cation, Eduard? ¿Quieren jugar algo? Cat-John-SW. Al parecer estuvo feo. Hubo un momento en el que me tuve que quitar los audífonos porque no le pude bajar. Quiero continuar, Eduard, quiero seguir, quiero poderlo hacer. LH. Sí, okay, ya me hidraté. Ya te hidrataste. Sí lo quiero jugar, lo voy a ir jugando poco a poco porque sí, a mí me cuestan mucho los juegos de terror, pero sí lo quiero seguir.
Quiero saber qué es la historia, no entiendo. Y ya está siendo un poco más intuitivo. O sea, hace rato seguimos una tripa. Sangre y una tripa. Ahorita pues, nos llevó al carro. El carro está sonando la alarma. Cosmo, ¿quieres jugar algo? Cat-John-SW. ¿Qué jugamos? No lo sé, la BD. No sé por qué mi pulso está en 40, o sea, está en 102. Cosmonova-bajo. Pokelol. Va, entrale. Cosmonova-bajo. O algo de PC. No creo, pues no sé. O sea, ¿quieres jugar a lo mejor Warzone? ¿O quieres jugamos Pokémon? Lo que quieras. Tú Edward-y-lh. Salvo por Splatoon, ¿qué tienes en mente? A ver si por lo menos por Discord puedo cachar más señal. Pues no, no tenía nada en mente. O si seguía con Capitán Toad. No, pues es que no tenía nada en mente. Ay, güey. Y de Cat-John-SW. ¿Qué juegos tienes? Muéstranos. Mira, ahorita instalados tengo Age of Empires, Among Us, Fall Guys, Jackbox, Little Nightmare, Overcooked 2, Pico Park, Visage. Y lo de Switch. Lo de Switch, pues tengo. Ay, güey. De Switch tengo. Ah, Tetris. Pokélol. No, Mario Kart no. Toad. Overcooked. Rocket, Pokémon Diamante, Super Mario Party, Puyo Puyo. Edward-y-lh. Jackbox podría ser, ya que si mal no estoy se puede desde navegador. Pero somos poquitos. Edward-y-lh. Aclaro, los que vayamos a jugar contigo. Pues ustedes díganme. Mientras intentamos un speedrun de Little Nightmare. Porque Cosmo ya no me ha dicho nada. Edward-y-lh. Chale, justo me acaba de funcionar Twitch y me apareció que estabas en 48. ¿Que estaba Cosmonova-? Lo que ustedes prefieran. Voy a cenar. ¿Qué pasó, Cosmo? No, pues dime. ¿Cómo que 48? Edward-y-lh. Ah. Sí, estabas en 48. Ajá. De pulso. Sí, qué miedo. ¿Quieren jugamos Pokélol? Cat-John-SW. Y si juegas a hacer cena y nosotros vemos. Jaja. Ay, pero no tengo nada para cenar. Edward-y-lh. Lo de Little Nightmares en Speedrun sería interesante, aunque no quisiera molestar, pero podrías pasar señal del stream pro Discord. No entiendo qué le pasa hoy a Twitch,
ni en móvil ni PC es estable. ¿Cómo stream pro dis ah, por Discord? Ay, pero no sé si el internet se vaya a... Si el internet vaya a aguantar. A ver, vamos a intentar. Va a pasar a chicas al control general. Ah, no, pero es que la captura... Oh, a ver. Cat-John-SW. Y si juegas el 2, a conseguir gorritos. Edward-I-LH. ¿El 2? Changos, olvídalo, no quiero molestar. A ver, es que no sé si ahí se alcanza a ver, Edward. A ver, ve. Ya me dice si sí se ve. Y Cat-John me dice si se ve. A ver, vamos a conseguir gorritos. Vamos a intentar a ver. Vamos a intentar el speedrun. Y a la primera que moramos nos vamos a conseguir gorritos de late. Voy a silenciar. No sé, Eduard, ¿cómo se ve el directo? Tú dime. Edward-I-LH. Sí, definitivamente es mi Twitch. En Discord me llega tu señal de video. Qué raro. Pues está, si hago de comer te va a dar más miedo. Digo, te va a dar más hambre. Voy a quitar ya el del pulso. Edward-I-LH. No me llega audio, pero bueno, con el del modo radio a medias me voy enterando. Es que no sé cómo ponerle. A ver, te lo dejo así, pero no sé si vais a escuchar el juego. A ver. Al menos le dejé el audio de mi voz. Edward-I-LH. Olvídalo, tenía desactivado el audio desde el PC, jeje. No, pues no sé. Pero bueno, a ver si no lo escuchas doble. Edward-I-LH. No lo escucho doble, ya que en la app de Twitch para PC, solo estoy usando el chat. En serio, gracias y qué pena contigo. No, 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 está bien, está bien. Nada más avísenme que se ve bien el stream. Cat-John-SW. Pues si me siento mejor, sí. Abasito. Aquí en Twitch va bien el stream, este Cat-John.
No manches, ni vibra el control. Qué cool. Cat-John-SW. En el control se notan los latidos corazón. Sí. Y todo. Edward-I-LH. Cualquier novedad, por favor, díganos para que se pueda solucionar. Ojalá que ya el lunes me funcione mejor esta cosa, llamada Twitch. Confiemos que sí. ¿Desde dónde lo estás viendo? Edward-I-LH. Desde la app de PC, desde navegador, desde móvil, incluso he pensado en probar desde la Switch. ¡Qué raro! Pero en las tres anteriores nada, y justo hoy es que me ha fallado todo el día. ¡Qué raro! ¡Hola, Jerry Perro! Bienvenido. El Jerry Perro. Gracias por seguirnos, bienvenido. Estamos en un speedrun. Llegó acá. Yo creo que por Little Nightmares. Edward-I-LH. Podría ser. No, después del otro juego ya esto no es tanto. Estoy buscando streamers con pocos views. ¡Ay, gracias, Fer! Sí, hoy andamos. Ay, hoy la gente. Hoy andamos repartidos en todos los streams. Así que muchas gracias. ¿Te gusta Little Neymar? Ya somos dos. Ya tenemos todos los logros de... Es que con este estamos súper obsesionados. Bueno, yo. Ya hice... ya tengo todas las luces. Ya tengo todos los gnomos. Ya nada más me falta el speedrun sin morir. En menos de una hora y media o dos horas, algo así. Me he quedado a nada. Ya tiene un buen que no lo juego. Me he quedado en la parte en que ya está corriendo de los gordos. Y brinca. No alcanzo a llegar.
Y ya también hicimos el Little Nightmare 2 completo en un stream, pero ese no lo hemos hecho al 100. Y fui yo quien te lo canjeó, qué recuerdos. Ay, sí, qué bonito. Y este juego es bien bonito, o sea, a mí me encanta. Las historias puta. Y ya está, estoy preparando el de 400, el especial de 400 va a ser el Little Nightmares de Android. Ufas, qué recuerdos de la primera vez que jugaste. Ay, fue bien triste. Este juego sí me echó sacar la lagrimita. Y ya tengo el todo listo para... Bueno, ya tengo el adaptador para hacerlo, el de Android. Y ese yo creo que, pues, si llegamos a los 400 en algún momento. Sí, sí. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Ya viste el 2? ¿Cuál te gusta más? ¿El 1, el 2 o el...? Sí, el 1 o el 2. Ah, el... ¿Cuál fue el que hicimos? Edward-I-LH. ¿El DLC? Pues ya solo te falta uno seguidor para los 400. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Luego amaneces, despiertas con unos y amaneces con otros. ¿Te gustó más el 2? A mí se me hace más largo y más difícil, pero pues sí, sí está muy padre. Cat-John-SW. A mí me falta comprar y jugar el 2. Está bien bonis. Ay, pero el 1 fue una pesadilla jugarlo en el Switch. Tardaba mucho los tiempos. Sí, ya también lo acabamos. Es que nos gusta tanto que es el juego que hacemos en especial. Entonces, el 1 nos tardamos... ¿Qué habrán sido? Como 8 horas, ¿no, chicos? Porque lo hicimos en un solo stream, el 1. El 2 nos tardamos como 12 horas. Fueron 12 horas jugando este, el 2. Y lo acabamos. Y ya nada más falta el de Android. El de 2 sí fue bien pesado. Edward-I-LH. El 1 fue 12 horas. No. No recuerdo por qué ese día fue que me hiciste mad. Y al final jugaste Pac-Man 99. Ese fue el... No, el 1 hicimos 8 horas. Porque no había hecho stream de 12 horas hasta que hicimos el 2. De hecho, ahí lo tengo guardado. Lo tengo... sí lo tengo como guardado y deben de estar ahí todas. Edward-I-LH. No. Déjame un momento, chequeo YouTube. O aquí, lo tengo, sí lo guardé como favoritos. Híjole, sí me dejó traumada ver este Visage, ¿eh? Sí me siento así como con los nervios de punta. Y de hecho, Jerry, si ahorita no acabamos, si ahorita me matan, nos vamos al 2 a buscar más gorritos. Porque ese sí lo hicimos, como lo hicimos de rápido para acabarlo. Nos faltan muchos gorritos. Y no sé si Cat John me va a ayudar. ¿Cómo descubrí el juego? Creo que fue más como por recomendaciones. Que fue como muy famosillo, ¿no? Fue más por eso. Y me gustó mucho la historia. O sea, se me hace súper bonita. Y bueno, así... ¡Ah! Me mueve todos los sentimientos. Es muy bonito este juego. Sí, odio a Six con todo mi corazón.
cómo lo descubriste? Edward-I-LH. Ya acabo de verificar, y efectivamente el 1 fue en 6 horas la primera vez, ajá, cuando hiciste Caspla de Six. Ajá. El 2 fueron 11 horas y media al redondeo, que fue en ese que me hiciste mad. Ajá. Y luego volviste a jugar el 1 para el especial de los 300, que fueron 5 horas y 40 minutos. Ah, al 100, que lo hicimos al 100. Edward-John-SW. Ya no recuerdo tan bien los gorritos, pero de algunos sí me acuerdo. Pues lo intentamos. Por un youtuber que yo veía. Cat-John-SW. Nomás me acordé del final del 2. No. Cat-John-SW. Qué triste. La tristeza infinita. Edward-I-LH. Sí, la traición, la decepción. ¿Cómo la aviento? ¿Qué otros juegos de este tipo te gustan, Jerry? Terror. Ay, qué bueno que no llegaste hace 20 minutos. Estamos jugando un juego bien feo de terror. Ahorita en speedrun sí me gusta prender esta lámpara porque cuando volvemos a pasar por aquí. Cat-John-John-SW. En teoría me van a dar premio por esta semana que pasé. Tengo 3 opciones de comida premio. ¿Y qué opciones son? ¿Y cuál vas a elegir? Cat-John-John-SW. Jugarlas el Resident Evil 7. No sé, no los he comprado. Yo, y no sé si requieras jugar pues todos los anteriores. Edward-I-LH. Pero exactamente qué fue lo que pasó, Cat-John. ¿Tiene algo que ver con lo de la sangre que nos decía la última vez? Sí. Y aquí es donde descubrimos que no es bueno meterse en jaulas. Ni agarrar un pedazo de carne. Así se aprende de los videojuegos. Edward-I-LH. Lo del Resident, como tal, no es necesario.
salvo por lo del lore, ya que es como en el caso de Zelda, sucede en diferentes contextos. Vaya Rim, gracias por haberte pasado y por el follow. Pues no sé, pero pues tal vez. Sorry, amigo. Edward-I-LH. Por lo menos los Resident son más suaves que el Visage. O bueno, en lo que he visto que ha jugado Setsplayer 2. Sí, son otra cosa. Bajo SW. Tengo la opción de pizza, un churrasco y una comida de una franquicia guatemalteca. Se llama Pollo Campero y probablemente escoga el churrasco. ¿Qué es un churrasco? Estas son de las escenas que más me gustan del juego. Edward-I-LH. Sin importar lo que escoja, solo puedo decir que espero tenga buen provecho, Michi Jonas. Creo que es carne asada, nosotros le llamamos churrasco a carne con papas al carbón, pan con y ese tipo. Carne con papas. Tenía mucho que no llegaba aquí. Edward-I-LH. Oh sí, qué recuerdos de esta zona. Adiós, señor de los zapatos. Híjole, de aquí ya no me acuerdo. Tenía mucho que no llegaba hasta aquí. Edward, ¡corre! LH. Vaya, eso es muy diferente del churrasco que conocemos por acá. ¿Qué es el churrasco colombiano? Cat-John-SW. Jaja, me acordé de que dije que todo iba hacia la derecha y a veces a la izquierda, y justamente el juego me hace quedar mal.
Híjole, ya tenía un buen que no lo intentaba, ya ni me acuerdo cómo era. Edward-I-LH. Acá en Colombia el churrasco es carne asada con papas, pero la carne se deja marinar normalmente con medio vaso de cerveza, ajo triturado, sal, pimienta y aceite. Además de acompañarse con una ensalada de aguacate y tomate. ¡Qué viejos tiempos! No me acordaba de todo Edward-I-LH. Corre, corre, usa tus piecitos. Usa tus piecitos. ¿Qué señor? Dark 3000. ¿Qué se le perdió? Gracias por ese host con cero personitas. Gracias, señor Dark. Sí, me agarró. ¡Vámonos! ¡Se acabó! Edward-I-LH. Gracias, Darkaren 3 Mad Baifu. ¡Se acabó! ¿Pero qué crees? Que creo que... A ver, déjame ver. Creo que no tengo instalado el Little Nightmares 2. Dark 3Mint. ¿Cómo que vámonos? Lo tengo en el Switch. No, a otro juego. Es que jugamos Visage y me dio mucho miedo y cambiamos a Little Nightmares. Pero a Little Nightmares... Ah, pero es que se lo tengo en el Switch. Little Nightmares para el Speedrun. Pero como no lo tenemos... ¿Cómo estás, Dark? Aquí está.
está. No, es Dark 3 Mint. Tengo sueño, ya me quiero dormir. Pues ya vete a dormir. Mira, hay actualización. ¿Por qué hay actualización? Edward-I-LH. Dark Geton. ¿Cómo estás, Dark? Ya terminé el... Va de nuevo la... Ay, pero ya no voy a poderte presentar, Eduard. A ver. No creo que me vaya a dejar. Dark 3 Mint. Van 2 horas en stream de prueba y parece que ya funciona la cosa. Edward-I-LH. No te preocupes, te agradezco que al menos lo hayas hecho con el Little Nightmares. En serio, no quería causar molestias. No es ninguna molestia. Lo que quiero ver es si se va a escuchar el juego. No inventes, 2 horas en stream de prueba. Sí, sí se escucha. Cation, cation, cation. Edward-I-LH. Si es molestia, ya que le estás quitando ancho de banda a tu red para transmitir, solo por hacerme ese favor. Mira, estoy intentando desde la capturadora y no se puede. Edward-I-LH. Perdón. No te preocupes, nuevamente gracias. Cat-John-SW. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Listo, Cat-John? Ahora vamos a cambiar a Little Nightmares 2. Y aquí le daremos unos 20 minutitos. Listo. Vamos a ver. ¿Por qué me regresó al final? ¿O así es el inicio? Así era el final. Estamos reviviendo el final. El triste final. Dark 3 Mint. Las mejores imágenes para ver mientras ceno. Cat-John-SW. No lo terminaste. Provechito. Sí. ¿Cómo voy a olvidar aquel momento tan trágico? Edward-I-LH. Cat-John, la idea era en Speedrun. Como Sechurio, tuvo que dejarlo. ¿A cuál te referías, Cat-John? No, es que este es el final del 2. El triste final. Sí, yo también supuse que se refería a este. Pero sí lo habíamos acabado. Edward-I-LH. Así, este ya lo termino en stream. Sí, ahí estuvo Cacho. Edward-I-LH.
Fue en el 12 horas. Cat-John-SW. Uh-huh. Amo las músicas de los dos juegos. Es muy buena. No, no lo esperábamos. Dark 3000. Amo los juegos de las dos músicas. Edward-I-LH. Apoyo al Michi, es algo triste esa música, pero muy buena en todo caso. Todo por culpa de Six. Pinche Six. ¿Por qué Dark? Estaba en stream, ¿no? ¿O no empezó stream? ¿O no iba a ser stream? ¿O por qué? ¿Qué pasó con Bro? Ha de estar jugando Arceus. Darle a iniciar desde el principio, SW. Si te sabes la historia de este juego, o tienes alguna idea. Es que eso se sabe en el de Android, ¿no? Mira, ya si no jugamos, ya jugando el de Android nos ponemos a buscar historias. Ya gracias a Dark lo vamos a poder jugar pronto. Pero ¿y luego Dark cómo le hacemos 3000. Para regresar? Ah, qué buen juego, gran final. Es el speedrun más veloz que he visto. Ah, para que veas. Pobrecito Edward. Pero cuéntanos, Dark, investiga qué pasó con Bro. La verdad no sé qué poner. Es que quiero sobre el que ya tenemos obtener todos los gorros. Dark, se está poniendo bueno Visage y me está dando mucho miedo. ¿Ya ves, Dark? Que andas levantando falsos. Dark 3000. Apaga la luz no. Cuando juegues Visage. No, me da mucho miedo con luz. Ahora imagínate sin luz. Edward-I-LH. Lástima que no pude ver lo de Visage. Para al menos haberte podido tratar de guiar. Fíjate que la ventaja es que ya está siendo bastante... Cat-John-SW. Me ha baneado. Es que en este juego y en el de móvil ya no se sabe el principio de la historia, digamos. Ay, ya qué nervio poder jugar el de móvil. No, fíjate, Dor. Que... lo bueno de Visage es que sí se está volviendo... Ahorita está un poco más... Sigues la sangre, sigues las tripas, escuchas el auto, escuchas el timbre. O sea, ya se está volviendo un poquito más fácil de llegar. Qué raro, Dark. No habrás entrado a tu canal. Ya, la verdad es que abrimos este juego para ver los créditos. Para escuchar la música final. Edward-I-LH. Wow, qué bueno. Al menos es más intuitivo básicamente. Pero da más terror.
Ahorita que estoy jugando es el Majora's Mask. Me está costando un montón porque me quedan como 3 horas para que caiga la luna y tengo que agarrar. Estoy siguiendo a un monito. Es que ya tienes muchos canales activos, Darkmente, seguro. ¿No le dabas en más? Vamos a ver si yo lo veo. Sí, yo lo veo con buen número de espectadores. Que sea lo que Arceus quiere. Va. No, pues tengo que volverlo a iniciar, cachón. Cat-John-SW. Ni modo. No te quiero spoilear el de móvil porque ya lo vi, pero es lo que dije. Sí, Dark ya lo 3000. jugaremos pronto. Te digo que fue raro. Entré a su canal y me aparecía que te estaba hosteando. Cat-John-SW. Ay, ese monito da tristeza si no lo salvas. Ah, sí, pero ya lo salvé y ya necesito obtener la recompensa de salvar a la princesa. Edward-I-LH. ¿Cuál monito ocasión? El de El que se Majora's transforma en el Mask. villano. No, el de Majora's Mask. Sí, ¿no? Ya regresó. Está cansadito, pero ya anda en casa. Al que lo cocinan. Sí. Es de Edward-I-LH. Majora's Mask. No, Chale, no, no. estoy muy perdido en todo lo que está sucediendo en el No. stream. Yo dije, Demonios. no, le dije que ahorita estoy jugando Majora's Mask. Y quedan 3 minutos para que la luna se caiga. Y no he podido obtener la recompensa por salvar al monito y a la princesa Taku. Guácala. Dark 3000. Princesa Taco. Taco. Es la hija del dueño del fogón. Ajá, esa es la princesa Taco. Cat-John-SW. Si no estoy mal, el primero está en la casa. ¿Y monitos también? Edward-I-LH. Eso del Majora's no lo sabía.
Es que el audio me está llegando cortado también. Qué nervio. Ahorita estamos en el bosque de la China. Evitando trampas. Ay, güey, sentí que sí me atrapaba. Dart 3000. Es un árbol, no podía atraparte. Cat-John-SW. ¿Se acuerdan de la profesora? ¿Qué profesora? Dart 3000. ¿Qué profesora, Michi Jonás? A la que le llevaste flores. ¿Le llevaste flores a una profesora? ¡Qué bonito! Cat-John-SW. ¡Me maté! Nunca le llevé flores a mis teachers. Pues me mato. Este no creo poder hacerlo sin morir. Botellas de alcohol para que te pasaran. Ay, a mí sí, había un maestro que sí pedía alcohol o regalitos. El maldito. Ah, no era maestra. Edward-I-LH. Dark, eso del alcohol funcionaría solo con usted, joven manos de caguamas. Dark 3000. No crees poder hacerlo sin morir. Lo dices después de que te moriste. Así no cuenta. No, en Cat-John-SW. Siempre fui legal, Dark. Siempre fui legal. No, antes de los 18 no eres legal. Eso está bien feo, las trampas. Madrazo. No, ¿por qué no funciona? Sí, Eduardo no ha llevado, no ha podido todo el día.
Dark 3000. Edward, pague el internet, o dígale al vecino que ya lo pague. Edward-I-LH. Aunque viendo que a Cat John también se le ha trabado el stream, tengo la sospecha que Twitch no está logrando soportar hoy por lo del estreno de Leyendas Dark 3. Sí, puede ser. Igual Dark que tenía problemas para ver al bro. ¿Cuántos views hay en el de Arceus, Edward? A ver, échate un... Edward-I-LH. Dark, solo Twitch me está fallando. Discord me funcionó bien. Todo lo demás está en orden. De aquí extraño tener lamparita. Yo estoy en la cocina, Cat John. Cat-John-SW. Diablos, necesito dinero para este juego y el Splat 3 y apenas tengo para uno. Cat-John-SW. Puertas. En una puerta está el gorrito. ¿En una puerta de la cocina? No, aquí no creo que se pueda abrir nada. Cat-John-SW. Puerta de la casa. Edward-I-LH. Pues que Joun, hágala fácil, haga streams desde el Xbox y verá cómo poco a poco le llueven bits. No es una buena idea. Tu galleta, vamos a ver la galleta. Ahí hay un buen de sombreros, pero no creo que ninguno me sirva. Pues ahí no veo nada. No sé si es para acá o para allá. No, debe ser para acá, entonces, ¿qué hay arriba? Gemelos, ¿qué? Ahí voy por tu galleta.
todavía no podemos, ¿verdad? Salvar a nuestra amiga que nos va a matar, nos va a decepcionar como todos en la vida. Bueno, no, no es cierto. De la suerte, Catrión. Las caídas y las desilusiones. Bajo SW. ¿Alguien de aquí vio o sabe quién es Marta Habla? No. Las caídas y las desilusiones se transformarán en grandes logros. Edward-I-LH. La vida puede ser cruel e injusta, pero no por ello debes de pensar que todos te van a decepcionar como Six. Antes de ir por Six, vamos a ver qué hay acá. Pues vamos por Six. Cat-Bajo-SW. Es una serie infantil de una perrita que comió sopa de letras y por accidente se le fue al cerebro. ¿Qué? Y ahora puede hablar por las letras. Ok. Thank you.
Pudiste haberme ayudado mejor a saltar. No, cayó, no. Ah, ¿atrás? ¿Acá? ¿O quieres asustarme? Cat-John-SW. Ya no puedes volver. Sí puedo, pero ¿dónde? ¿Dónde atrás, Cat-John? Aquí necesito la llave. Cat-John-SW. En la sala donde había puertas. No había puertas. Qué triste. De ninguna había puertas. Había una sala donde había puertas. F. Está la cosa esa para girar. Cat-John-SW. En vez de ir al comedor era al lado contrario. Edward-I-LH. Cat-John, más vale que no esté tratando de asustar a Geo. Si me llego a dar cuenta que la asusto en cuanto vea el diferido, le doy con el aspe. No, lo que él me está queriendo ayudar es a encontrar el los gorros. Y dice que atrás donde había puertas. Qué miedo. Posámonos. ¿Para dónde nos vamos? ¿Saben si Bro va a estar todavía un buen rato? Edward-I-LH. Oh, ok. No. Ahora el otro es a la primera huida del cazador, después del puente. Pues vámonos, lo vamos a dejar aquí. Y veo seguirá. A Luisus Bro. Nos vemos el día lunes. Dark 3000. El stream del bro lleva apenas 37 minutos. Hay que llevar más. Vámonos con Dark bro. 3000. No te vayas, acábala. No, ya, vámonos a descansar. Cat-John-SW. Ahí buscan al menos la intro de Marta habla. A mí me gusta, jaja. Ah, luego no la mandas.
Nos vemos el día lunes con Pokémon Diamante. Seguimos viendo qué show con ese juego. Los quiero, pórtense bien. Les mando muchos besos y tengan bonito fin de semana. Gracias a que, aún con los problemas de Twitch, pues aquí estuvieron. Gracias Dark, gracias Cat John, gracias Eduard. Les mando un abrazote y pórtense mal. Y cuídense mucho. Besitos, los quiero. Chao.